Patear al perro de la mesa. Listo. Comerme el postre de John. Listo. Intentar trucos nuevos. Listo. Muy bien, creo que ya terminé todos los pendientes de hoy. Venga, por favor, envíe esto. En caso de que te lo preguntes, envíe ese DVD que hice con tus travesuras al Dr. Weeple. ¡No! ¡No al Dr. Weeple! Me pregunto qué clase de juego tonto presenta a la gente vestida como pollos gigantes. No, no me importa lo que quieras ver, Garfield. Vamos a ver al Dr. Weeple. ¡Muy bien! Como saben, me especializo en enseñar obediencia a mascotas. En especial a gatos que no se saben comportar y son flojos, groseros e imposibles. Escuché que hay gatos así. Ayer en este programa les mostré uno de los gatos peor comportados que me haya encontrado jamás. Aquí hay un video de cómo solía ser Cicerón. Parece mi tipo de gato. De hecho, Cicerón me parece un poco conocido. Desde entonces puse a Cicerón en mi entrenamiento infalible garantizado de obediencia de mascotas y aquí está. Cicerón, ¿te gustaría perseguir a este pájaro? No. ¿Lo ven? Pueden entrenar a su mascota desobediente con mi línea exclusiva de DVDs, cintas, libros, software. Tranquilo, Garfield. No voy a gastar en todo ese equipo caro. Bien. Por un momento pensé que... ¡Pueden pasar! ¡Está abierto! John, no querrías, no lo harías, no podrías. Lo hiciste. ¡Venga tú! Nos vemos, Odie. Volveré. Pero tal vez no sea yo cuando regrese. John, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¡Buenos días, gato! Ahora, si haces lo que te digo, terminaremos esto rápido. Después de varias horas de mi entrenamiento, vas a ser un gato domado y dócil, como lo es Cicerón. ¿Por qué este Cicerón se me hace tan conocido? Primer método de entrenamiento, la cámara de sonido. Esto causará en ti una sensación de advertencia si es que te portas mal. No te rasques. Vas a ser un gato bueno. Utiliza tu cacerolas. No te rasques. Volveré después de una hora. No, no. No te rasques. Muy bien, ya pasó una hora. ¡Excelente! Estamos comenzando bien. Ya.
Esto es para poder apartarte de tu atroz hábito de patear perros pequeños en las mesas. Cada vez que patees al perro robótico... Bueno, inténtalo, a ver qué pasa. Abajo. Eso fue fácil. No voy a aceptar esto aquí acostado. ¿Qué? Ya verás. Creo que me cansé. Y ahora, ¿cómo te sientes, amigo? Y ahora vamos a comer. ¿Por qué tengo la sensación de que va a ser la primera vez en la vida que no me gustará hacer eso? Aquí tienes tu comida. Croquetas de gato, nuggets secos, sabor hule espuma. Y aquí está mi cena. Un gran filete con puré de patatas, gravy, crema de maíz y tarta de manzana como postre. ¡Ñam! ¡Mi doble ñam! Debes comer tu comida y no comerte mi comida. Porque ¿sabes qué va a pasar si intentas comer mi comida? Así es. Si vas por mi comida, una caja de media tonelada caerá sobre ti. Ya lo noté. Ahora, toma la decisión correcta. Gato, cada vez que te acercas al filete, la caja caerá sobre ti. ¿Que no te das cuenta? Entonces, ¿por qué sigues acercándote al filete? Porque está tal como me gusta. Término medio. Ahora ya pasaste el programa completo. Y de alguna manera logré sobrevivir. Te portarás perfectamente al hacer mi programa de televisión en una hora. Eso fue horrible. De hecho, fue más que horrible. Tendría que mejorar un poco solo para ser horrible. Hola, Garfield. Hola, Cicerón. ¡Hey! ¿Cómo supiste mi nombre, Cicerón? Espera. Eres Harry, el gato de mi vecindario. Garfield, amigo. ¿Qué haces fingiendo ser un gato dócil llamado Cicerón? Eres tan malo como yo. Me conseguí un trabajo. Finjo ser un resultado exitoso del entrenamiento del Dr. Whipple y cada día me paga mi peso en atún. ¿Puede pagar eso? ¿Estás bromeando? ¿Sabes cuánto gana este tipo con esas tontas lecciones que vende? ¿Cuánto es lo que gana? Lo bastante para pagar tu peso en atún. Ah, eso es mucho atún. Sí, sigue el juego. Ayúdalo a vender sus cosas y podrás tener el mismo trabajo que yo. ¿Qué es lo que prefiero tener? ¿Mi peso en atún todos los días o mi integridad? Estas decisiones morales son difíciles. Y ahora, el entrenador más famoso del mundo de mascotas problema, el Dr. Whipple. Gracias. Ahora verán los resultados de mi mayor reto. El gato más desobediente que haya visto, Garfield. Lo puse en mi programa de entrenamiento educativo extremo y ahora verán los resultados. Garfield. Garfield, ¿sientes algún deseo de maltratar a pequeños cachorros? ¿Sientes algún deseo de robar comida o rasgar cortinas? Ese gato se volvió muy obediente. Tenemos que ordenar los DVDs, cintas y libros del Dr. Whipple. Pero no tenemos gatos. No, muy bien, Garfield. Ahora, ¿hay alguna cosa que quieras hacer? Sí, esto. ¿Eh? ¡Atrápenlo! Bajando. Ese gato no es obediente. Pensé que el Dr. Whipple lo había entrenado para no hacer cosas así.
Disculpen, damas y caballeros. Tengo que ir a atender unos... asuntos. ¡Ya lo tengo! Lucha todo lo que quieras, gato. No irás a ninguna parte. ¡Ahí está! ¡El gato que intenta arruinar mi negocio! ¿Quién? ¿Yo? ¿Te estás refiriendo a mí? ¡Pero eso no funcionará! El público es muy tonto para darse cuenta. Ah, ¿qué importa que no funcione mi programa de entrenamiento? ¡Me siguen enviando montones de dinero! ¡Qué ingenuos! ¡Tengo un buen negocio montado aquí! ¡Y tú no vas a detenerme! ¡Doctor Whipple, lo escucharon en Televisión Nacional! ¡No pueden oírme! ¡Dejé el micrófono en el ese! ¡Ay, sí pueden! ¡No! ¿Tienes más que decir a nuestro atento público, doctor? ¡Tú, miserable gato! Yo me llevaré mi gato a casa. Muchas gracias. Gracias por las lecciones, doctor. Doctor Whipple, las líneas están saturadas con clientes cancelando órdenes y exigiendo reembolsos. ¿Por qué no le enseñó a ese gato a comportarse? Lo hice. Desafortunadamente... ¡Así es como se comporta! ¡Qué bueno que están en su programa favorito! Garfield, quería decirte de nuevo que lamento haberte enviado con ese doctor. Yo diría que 8 disculpas más servirán. Bueno, Odie, estoy en casa y aún soy yo. El Dr. Whipple no me dejó en la forma que él quería. Eso me recuerda que ya es hora de su programa. El programa del Dr. Whipple que se transmitía en este horario nunca se volverá a ver. ¡Wow! Esto no podría ser mejor. En su lugar, sigan sintonizándonos para un tonto programa que presenta a la gente vestida como pollos gigantes. ¡Me equivoqué! ¡Eso es mejor! ¿Les importaría que me detenga en el supermercado? ¿Importar? Mientras sean comestibles, ¿por qué nos importaría? Oh, creo que dormiré una siesta mientras Odie saca su cabeza por la ventana y deja su lengua volar con el aire. Para un perro, esa es una actividad intelectual peso completo. Oh, soñaré con algunas cosas comestibles. Vaya, es una noche hermosa. Un cielo claro y muchas estrellas. Es la clase de noche que te hace preguntar si hay gente allá arriba. Gente de otros mundos y otros tiempos visitándonos. Llegaré a casa en 90 nanosegundos, Marion. Chispas, pensé que había comprado provisiones para 500 años. Hace solo 300. Sí. Pasaré por algo antes de llegar a casa. Tendré que detenerme en la Tierra en el siglo XXI. Oh, solo configuraré esto. Ya. Tengo que dar vuelta aquí. Ya voy. Me esperarás en la puerta, Odie. ¿Garfield, vas a venir? No puedo responderte. Además del hecho de que no puedo hablar, también estoy dormido. ¡Volveremos pronto! ¡Bien!
un suministro de 100 años de bocadillo de queso y una dona de jalea. Creo que eso es una dieta balanceada. ¿Araña? Sé lo que piensan. Es solo una araña inofensiva. No lastimaría a nadie. Tienen razón, claro. ¿Saben qué voy a hacer? ¡Voy a aplastar esta araña! Ya te tengo. No, no te tengo. Ahora. Muy bien, esta vez sí. Muy bien, entonces ahora... Muy bien, llegó tu hora, araña. Estás frita. Ex-araña, vas a quedar aplastada como un suflé de espinaca. Vaya, ¿dónde estoy? ¿Y por qué tengo la sensación de que no quiero saberlo? ¿John? ¿Odie? ¿Hay alguien que conozca? Incluso me conformaría con Nermal. ¡Hola! ¿Hay alguien? No sé dónde estoy, pero tengo la sensación de que aquí les gusta el queso. ¡Ah! Por fin alguien que conozco. ¡Hola, Squeak! Vaya, no te pareces a Squeak. Lo siento, acabo de recordar que hice una cita para no estar aquí ahora. Adiós. Oh, hay más. Supongo que no servirá de mucho decirles que nunca persigo ratones. ¡Auxilio! Oigan, déjenme descansar. No he comido nada desde la cena. Así es, desde la cena. ¡Hey! Creo que me llevan a cenar. ¡Esto es genial! Esto no es genial. Oh, no. ¿Ketchup? Oh, no. Lechuga y tomate. Podría ser sin cebolla. Gracias. Creo que el sándwich va a ser para... ¡Jivan! Una de estas debe encenderlo. O encender el tocador de CDs o algo. De todos modos, no me gusta la comida rápida. Debe haber un instructivo en alguna parte sobre cómo volar esta cosa. ¡Ah! ¡El manual de instrucciones! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! Muy bien. ¿Cómo dirigir la nave? Ver página 19. Página 19, página... ¡Ah! Aquí está. Página 19. Para controlar la nave, sujete el Blaine y colóquelo en posición Sirman por 5 trims. ¿Ah? ¡No estoy salvado! ¡No estoy salvado! ¡No estoy salvado! Otro mundo extraño. Me pregunto qué vive aquí. Tal vez sea un monstruo horrible, aún peor que esa gente ratón. ¿Eh? Algo se acerca. Uno de esos horribles monstruos. Lo sé, aquí viene. Va a ser lo más feo, la cosa más horrible del universo, estoy seguro. ¿Eh? ¡Hey! ¿Quién eres tú? Soy Garfield, el gato. No puede ser Garfield, yo soy Garfield. ¿Sí?
Si eres Garfield, contéstame esto. ¿Qué haces todo el día? Duermo, como y molesto perros pequeños. ¿Qué haces tú todo el día? Duermo, como y molesto perritos. ¡Ey! Tal vez sí eres Garfield. Pero si eres Garfield, ¿quién soy yo? Yo sé quién eres. Eres Garfield. No hay nada diferente en nosotros. Bueno, hay solo una cosa. De vez en cuando me convierto en uno de estos. ¡Qué experiencia espantosamente horrible! Y parecía tan lindo casi todo el tiempo. Me pregunto dónde voy a terminar ahora. Conozco esta casa. Esta es nuestra casa. Aquí es donde vivo. Estoy en casa, estoy en casa. Casi es hora de almorzar y estoy en casa. Ese olor. Se nota que John está cocinando algo maravilloso. Garfield, justo a tiempo. Tengo el almuerzo listo. Te ves horrorizado. ¿No sabías que todos somos gente araña en este planeta? ¿No es cierto, Odie? Y te cociné esta rica lasaña de moscas. ¡No! ¡No! Y después de terminar nuestras moscas, vamos a disfrutar nuestro pasatiempo favorito. ¡Tras él! ¡Aplástenlo como siempre nos aplastó a nosotros! ¡No! ¡Alto! ¡Me gustan las arañas! ¡Siempre me han gustado las arañas! Nunca lastimé a una araña. Ven, incluso me atreví a mentir. ¡Por favor, no! ¡No aplasten al gato! Terminamos las compras, Odie. Espero que Garfield no se haya aburrido esperando en el auto. ¿Estás bien, Garfield? ¿Garfield? ¡Odie! ¡Garfield se perdió! ¡Señor, ha visto un gato naranja! ¡Mi gato se perdió! ¡Es! ¿Qué compró? ¡Suministro de 100 años de bocadillos de queso! ¿Por qué? No, no importa. Mi gato se perdió. Déjame poner esto en mi vehículo y te ayudaré a buscar a tu gato. ¡Ay! ¡No solo se perdió tu gato, sino también mi vehículo! Tal vez se llevaron su vehículo y mi gato. ¡Debemos llamar a la policía! No, no necesitas a la policía. Tengo este control remoto para traer a mi vehículo de vuelta cuando lo pierdo. Olvido dónde está. Mi única oportunidad es volver a ese auto tipo nave espacial. No, está despegando sin mí. Es una pérdida de tiempo. Llamaré a la policía para que busque a mi gato. Calma. Ya. ¿Ves? ¡Garfield! ¡Garfield, estás bien! ¡Volviste sano y salvo! Yo no sé. ¡Maravilloso! ¿Recuperaste tu gato? Y yo voy a casa. ¡Adiós! Yo tampoco sé qué pasó, Garfield. Y tengo la extraña sensación de que jamás sabremos. ¡Ay, galaxias cósmicas! Olvidé la dona de jalea de Marion.
¿Alguna vez dejas de comer? Claro, cuando duermo y tomo siestas. ¿Ves? Es justo mi punto. Cuando se trata de comida, parece que no tienes voluntad. Es mentira. Puedo dejar la comida cada vez que quiera. Si de verdad lo quisiera, podría hacerlo. Sí, claro. ¿Quieres apostar? ¡Seguro! Apuesto que no puedes pasar toda una hora sin comer nada. Si pierdes, serás mi esclavo personal por toda una semana. ¿Y qué hay para mí si gano? ¿Qué tal si me mantengo lejos de tu casa por todo un mes? ¡Ah! Es un trato. Son las 11 en punto. La apuesta termina a las 12. Buena suerte. Es solo una hora. Estamos hablando de 60 minutos, 3.600 segundos. Pasarán en un instante. Ese reloj no puede estar bien. Las manecillas ni se mueven. ¡Felicidades, Garfield! Acabas de pasar el primer minuto. ¿Un minuto? ¿Es todo? Pero parece que pasó una hora. De hecho, se siente como si fueran 3 horas y 47 minutos. ¿No estás rindiéndote, o sí? Claro que no. Es más, de hecho, no tengo ni un poco de hambre. Si tú lo dices, te veo después. 59 minutos más. Es más difícil de lo que creí. Debo encontrar el modo de separar la mente de mi estómago. Ya sé. Veré televisión por una hora. La tele es un buen modo de perder el tiempo. Digo, de usar el tiempo. Estoy haciendo malteadas de chocolate. Esto nunca fue tan fácil gracias a la nueva máquina de chocolate con propulsor turbo. Rick, ¿lo encontraste? Sí, tocino y cheddar, tu favorita. Vaya. ¡Oh, no! No se pierdan el nuevo buffet de pizza. Coman todo lo que puedan en Vitos. ¡Es la mejor pizza del planeta! ¡Garfield! ¿Qué es lo que estás haciendo? Había una terrible mancha en la pantalla y no se quitaba e intenté limpiarla. ¡Mira! ¡Ahí en la alfombra! Para convertirme en tu esclavo personal se necesita más que una palomita de maíz Nermal. ¡Mira la hora! ¡Solo quedan 55 minutos más de no comer! ¿55 minutos más? Esta es la hora más larga de toda mi vida. Debo encontrar algo que hacer que no involucre comida. Pero claro, tomaré una siesta a los 55 minutos restantes. Seguro Nermal no esperaba esto. Y cuando despierte de mi pequeña siestecita, me desharé de él por 31 días seguidos. Es algo que estoy esperando hace mucho tiempo. Ha ha ha.
Oye, Garfield, ya está el almuerzo. Sí, amo. ¿Me das solo un minuto? Bien, me siento mejor ahora. ¿En serio? Aquí tienes, Odie. Esto es para ti, Nerman. Y el más grande es para... ¿Garfield? ¿Lasaña con queso triple? Gracias por frotar sal en mis heridas. ¿Estás seguro de que no la quieres? No. Bien, ¿quién quiere una segunda porción? ¡Miau! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Basta! Esto sí duele. No puedo soportar más esto. Esta hora nunca va a acabar. No, 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 no. Wow. ¡Qué lindo! ¡Regresa aquí! ¡Y trae mostaza! Hola, pequeño panquecito. Garfield, te ves raro. ¿Todo está bien? Shh. ¿También oyeron eso? ¿Qué? Garfield, ven a mí. Ven a mí, Garfield. Sé que quieres lo que hay dentro de mí. Oh, vaya. Ábreme. ¡Tómenos, Garfield! ¡Tómenos! ¡Garfield! ¡Te extrañamos! ¿Qué acaso ya no nos quieres? No, no puedo rendirme. ¡Debo resistir! ¡Tómenos! ¡Tómenos! ¡Te sentirás mejor! ¡Basta! ¡Tómenos! ¡Tómenos! ¡Te sentirás mejor! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Gané! ¡Gané la apuesta gracias a mi fuerza de voluntad! ¡Yippee! ¡Felicidades! ¡Ganaste! Mantendré mi parte de la apuesta. No pondré un solo pie en esta casa por todo un mes. La comida nunca supo tan rico. Uh.
No me siento muy bien de repente. Su temperatura es normal. Creo que es un ligero caso de indigestión. No, estoy bien. En serio. ¿Crees que podrías darme una de esas galletitas? No lo creo, Garfield. No le des nada de comida sólida en las siguientes 24 horas para asegurarnos. ¿24 horas? Debe ser una broma. Apenas sobreviví una. Lástima que debo respetar la apuesta y quedarme fuera de tu casa por todo un mes. Podrías haberme ayudado con esta enorme, deliciosa paleta de chocolate. ¡Ah, no! ¡Chocolate! Solo estaba disfrutando de uno de mis pasatiempos favoritos. Dormir. Eso me recuerda. Recibimos muchas cartas pidiéndome que nombre las 10 cosas que prefiero hacer de todo el mundo. Bueno, aquí están sin ningún orden en particular. ¿Pueden poner la pantalla, por favor? Número 1. Dormir. Número 2. Comer. Número 3. Dormir y soñar con comer. Número 4. Y esta es difícil. Comer mientras duermo. Número 5. Dormir de mi otro lado. Número 6. Enviar a Nirmala a Abu Dhabi. Tenga, y note que no está marcada como frágil. Número 7, 8 y 9. También es comer. Lo que nos lleva al número 10. El número 10 puede ser lo que más prefiero hacer en todo el mundo e, increíblemente, no involucra comer ni dormir. Es ver a Odi atormentado por ardillas. ¡Me encanta! Ahora voy a demostrarlo. Miren, esto va a ser su cosa favorita en todo el mundo. Créame. ¿Qué les dije? ¡Esto es genial! ¡Esas ardillas! ¡Puede salir ahora! ¡Las ardillas se fueron! ¡Te ganaste este hueso, Odi! ¡Es de mi parte y del público! ¡Y gracias por habernos divertido tanto!
Odie y ardillas. Es imposible aburrirse con eso. ¡Buen trabajo, todos! Ese debe ser el perro más inepto de la historia de los perros ineptos. ¡Ese perro tiene un cerebro del tamaño de una nuez! ¡Pero de la India! Y ahora, vamos a mostrarles algo que jamás han visto en toda su vida. Esto ya lo vi. Hoy un hombre en Suecia fijó un nuevo récord de morder halcones cuando logró morder un halcón. Empatados en segundo lugar están todos los demás en todo el mundo. Aburrido. 637 canales y nada que se pueda ver. Si tan solo mi cosa favorita del mundo estuviera pasando ahora. ¡Ey! Conozco ese ladrido. ¡Ese ladrido! Estoy persiguiendo ardillas y voy a hacer el ridículo de Odie. Sí, sí. ¡Rápido, todos! ¡Por la parte de atrás! ¡Es hora de Odie! ¡Qué miedo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! Gracias. ¡Tengan! Muy bien, te olvidamos aquí. Ya puedes venir a casa. Muy bien, iré en un instante. Voy. ¿Ah? ¡Ardilla caída! ¡Ardilla caída! ¡Hey! ¡Al fin atrapaste una! Casi. Para aquellos que anotan en casa, van Odie 1 y Ardillas 783. ¡No puedo ver esto! ¡Es tan horrible! ¡Sí! ¡Está perdido! ¡Pobre diablo! ¡Era una gran ardilla valiente! ¡No hay nada que podamos hacer por él! ¡Hey! Tranquilo, Otster. Este peludo amigo solo está en shock. Despertará en cualquier momento. Solo dale tiempo. ¿Eh? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡No! No queremos eso en casa. A John no le gusta tener ardillas inconscientes en la sala. No quiero tener nada que ver con esto. Es triste lo que le pasó a nuestro amigo.
Profesora Avellana, nunca había oído que un perro atrapara una ardilla antes. ¿Es un suceso común? Oh, no, esto es muy inusual. Es más, de hecho, es la primera vez. Ningún perro en la historia había capturado a una ardilla. Esto es una tragedia. Ya veo. ¿Así que diría que el futuro de la especie de las ardillas está en peligro? Oh, sí, definitivamente. Parece que es el final de una era. Y tendremos que mudarnos a territorios libres de perros. Y ahora, si me disculpan, tengo que empacar algunas cosas. ¡Lléveme con usted! No quiero mudarme. Me gusta aquí. ¡Sí! Tal vez podamos hablar con el perro y hacer las paces con él. ¿Después de todas las cosas feas que le hicimos? ¡No seas tonto! ¡Debe odiarnos a muerte! ¡Hay que intentarlo! ¿Qué podemos perder? ¡Oh, no! ¡Está probándome! ¡Va a comerme! ¿Qué? ¿Quieres darme la pata? Ya, ya. ¿Después de todas las cosas malas que te hicimos? Ese perro no querrá hacer las paces. ¡Debemos intentarlo! ¿Y si trata de comernos? ¡No sabemos qué hizo con nuestro amigo! ¡Está...! ¡Rápido! ¡Mientras se puede, sacaremos de aquí! ¡Escapa de aquí! Oigan, juego con mi nuevo amigo. ¿Tu nuevo amigo? ¡Pero es un... ¡un perro! ¿Qué puedo decir? Estábamos equivocados. Y tal vez con todos los perros. Buen chico. ¿Soy esquizofrénico? ¡Claro que no! Ni yo tampoco. ¡Sí lo eres! No lo soy. Ninguno de ustedes es digno de verse. ¿Qué veré? ¿Qué veré? ¿Acaso es? ¿Será posible? Parece que Odie persigue a las ardillas otra vez. La mejor diversión por poco dinero. Somos para siempre tus humildes servidores, gran sabio. ¿Odie? ¿Un sabio? ¿De qué color es el cielo en su mundo, ardillas? Lo que Odie entiende por búsqueda intelectual es perseguir su cola por una hora. ¿Cómo te atreves a insultar a nuestro amigo? ¿Vamos a dejar que hable así sobre Odie? ¡Discúlpate! No lo haré. No. Muy bien, hermanos. ¡Tras él! ¡Déjenme! ¿Qué creen que soy? ¿Una bolsa de almendras? ¡Alto! ¡Alto! ¡No! Bueno, parece que mi show favorito fue cancelado. No más Odie persiguiendo ardillas. Pero cuando hay malas noticias, es hora de poner buena cara. Y si no, algunas veces alguien va a ponerla por ti.
No se pierdan el próximo buffet de domingo en Vitos, la mejor pizza de todo el universo. ¿Ah? ¿Suena bien? Debe ser esa nueva máquina de waffles que ordené la semana pasada en el canal de compras. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está mi máquina de waffles? Debieron confundir los pedidos. Estoy oficialmente molesto. Casco telepático. El primer aparato telepático del mundo que permite leer la mente de otras personas. Incluye baterías hecho en China. Bla, 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 bla. ¡Falso! ¡Falaz! ¡Mentira! ¡Inaceptable! ¡Ey! ¿Pero qué? Bueno, no pierdo nada con probarlo. Veamos. Coloque el interruptor en encendido. Después busque a alguien y use la perilla verde para sintonizar sus pensamientos más profundos. Tal vez necesito subir un poco el volumen. Esta cosa no sirve. Igual a los tontos lentes de rayos X que venden en las revistas. Necesito taza de café. Ahora. ¿Quién lo habría pensado? Este tonto casco funciona. Debí pensar que no debí usar a Odie para fijar el volumen. Ese perro es totalmente descerebrado. ¡Hola! Aquí está tu lasaña. Matutina, fresca, recién horneada. Espero que no se dé cuenta de que cociné. Lasaña congelada, ¿eh? ¿De verdad creíste que te saldrías con la tuya? Por favor. Puedo explicarlo. La tienda se quedó sin queso. Este gato es demasiado listo. Por suerte no sabe del pastel de zanahoria que escondí en el refrigerador detrás de la leche. Deja de tratarme como un bebé. Puedo cruzar la calle yo solo. Tengo 5 años. Él nunca me mira. ¡Ay, qué belleza! Estoy enamorado de ella. ¡Ay, el gato más lindo del mundo! ¡Tuturuturú! ¡Tuturuturú! Reconocería ese pensamiento donde fuera. Hola, Nermal. Ese helado se ve delicioso. ¿Te importaría si le doy una lamidita? En realidad sí me importa. Fui seleccionado como uno de los finalistas en el desfile del gato más lindo y no quiero contagiarme de los gérmenes de nadie más antes del juicio, en especial de los tuyos. ¡Ey! Si Parker no se da cuenta que estoy usando delineador, tal vez los jueces tampoco lo noten. ¡Ey, Nermal! Esos concursos tienen reglas contra el maquillaje. Sería una lástima que los jueces descubrieran que usas delineador. ¿Cómo supiste del delineador? ¡No le dije a nadie! De verdad dudo que lo encontremos en la Tierra. Este planeta es demasiado primitivo. Debemos reportar al emperador Calazón de inmediato. Veme en el callejón y asegúrate de que nadie te siga. Afirmativo. No tengo idea de lo que traman, pero será mejor que los vigile. ¡Santos malacates! Son aliens pasando por humanos. Más vale que sea bueno. Estaba a la mitad de mis tiras cómicas dominicales. Nuestra larga búsqueda a través de las galaxias no ha sido en vano, mi señor. La encontramos en un planeta pequeño que llaman Tierra. Restaurante Vitos. La mejor pizza de todo el universo. Vayan allá e investiguen a fondo. Y si de hecho esa pizza es la mejor del universo, invadiremos la Tierra.
y obligaremos a los terrestres a cocinar millones de pizzas para nuestro planeta. ¡Sí, su Alteza Bicéfala! ¿Ah? El destino del planeta. Y nuestra pizza está en mis hombros. Será mejor que advierta a Vito. Oh, ¿quién sabe? Tal vez reciba un almuerzo gratis. ¿A dónde crees que vas, Garfield? Vito, debes dejarme entrar. Unos alienígenas vienen hacia acá y quieren tu pizza. ¿Qué te pasa? ¿No ves el nuevo letrero en la puerta? De acuerdo. Lo que pueda comer por $6.99. No aplica para un gato naranja cuyo nombre empieza con G. Muy gracioso. Y ahora, si me disculpas, tengo los clientes. Buenas tardes. Por favor, pasen. Estamos buscando la mejor pizza del universo. Y vinieron al lugar adecuado. Pasen por aquí. Entonces, ¿qué clase de pizza quieren, eh? ¡Ay, todas las que tenga! De la primera a la última. Deben tener mucha hambre, ¿no? ¡Ay, sí! Disculpe, es que acabo de terminar la dieta. ¿Les gusta? Sí. No, de todo excepto de esto. ¡Oh! ¡No les gustan las anchoas! ¡Esas cosas son altamente tóxicas para nuestra gente! ¡Voy a hacer la pizza sin anchoas! ¿No les gustan las anchoas? ¡No, no y no! ¡Ay, pero no hemos probado la hawaiana ni la especial de Vito! ¡Mire, señora! Le diré por milésima vez que ya son 20 minutos después de la hora del cierre. ¡Así que váyanse ahora! ¡Este humano está molestándome! ¿Ya me lo puedo comer? ¡No! ¡Su pizza de verdad es la mejor del universo! ¡Reportemos de inmediato al emperador Calazone! ¡Odio la ciencia ficción! ¡Alien sonó! ¡No voy a hacer más pizza! ¿Dónde está mi pizza? Déjeme encargarme de esto, Su Alteza Bicéfala. Saludos, Terrícola. El sabor único y superior de tu pizza es legendario en todo el universo. El emperador Calazone en persona viajó a través de toda la galaxia solo para probarla. ¿En serio? Si le gusta tu pizza, querrá exportarla a través de la Vía Láctea. Estamos hablando de distribución interestelar masiva. ¡Por supuesto! Denme 15 minutos y les haré la mejor pizza en todo el universo. ¿Qué haces aquí? Vito, no puedes cocinar para ellos. Quieren apoderarse de la Tierra. ¿Por qué tratas de arruinar la obra maestra de Vito? Esta va a ser mi mejor pizza. Piensa en la publicidad gratuita si al emperador Calzazone le gusta mi pizza. Si tan solo entendiera a los alienígenas igual que yo. Pero claro, ¿por qué no pensé en eso antes? Oye, ¿qué crees que haces? ¡Ay, esos terrícolas son tan ingenuos! ¿Cuándo nos apoderaremos de su horrible planeta? En cuanto el emperador Calazone haya probado su pizza. ¡Ya veo! ¡Tenemos que hacer algo! Estoy de acuerdo con eso. ¡Anchoas! ¡Pues claro! ¡Les cocinaremos una pizza que jamás olvidarán!
¡Aquí está! ¡Rico! ¿Quién es ese? Él es mi ayudante. ¡Traición! ¡Intentaron envenenar a su emperador! Pero su alteza bicéfala, yo... ¡Se arrepentirán! ¡Los enviaré a los dos a trabajar a mi mina de uranio en el lado oscuro de Aldebarán! ¡Cancelaré la invasión a la Tierra! ¡Volveremos en algunos miles de años para ver si los terrestres ya mejoraron su cocina! ¡Esta es la peor pizza en todo el universo! ¡Oh, muy bien! Creo que al menos te debo eso. Espero que aún tengas hambre, gato. Adelante.